Y yo estoy con una persona que me atrevo a decir que nunca antes en la historia de la Academia Kidslala habíamos visto a alguien que se pusiera tan contento de estar aquí. Tengo una sorpresa. Esta es tu sorpresa. Esto es el uniforme de la Academia Kids. Me voy a prometer que yo voy a hacerlo, lo puedo hacer. ¡Mi uniforme! ¡Vente, vente, vamos, carnalito! Necesitaba frijoles, sopa de fideos y arroz para estar forzado y que cante... Si vamos tú y yo a cazar, ¿qué necesitamos? A ver, para que vayamos a buscar tu comida. No necesitamos este arco. Ok. La soltera. Cuando estamos acá de un árbol, te tienes que agachar así. Y después así. Y si no se mira, si está comiendo algo, ya desde el venado se cae y después nos vamos allá. Oye, Yoavi, ¿pero eso que cazas te lo comes? Sí. ¿Y cómo lo cocinas? Aquí, lo cocino con jitomate. También de este ya lo cocino. Y también mato de este pajaritos y esos. Y de este le traemos una resoltera al que son así. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta comer? A mí, todo. ¿Todo? Pero de lo que cazas, ¿qué te gusta? Me gustan los pájaros, los conejos, las ardillas y todo eso. Oye, ¿y tú preparas el fuego? Claro que sí. Sí, a ver, pero enséñame exactamente cómo le haces. Yo te detengo el micrófono. ¿Cómo le haces para prender el fuego? Así le hago como una piedra. ¿Con piedra? Sí. Cuando está quemado uno, de este le pongo así. Cuando está así, ya prende fuego y ya lo pongo allá en allí. Porque he hecho el nombre y ya le pongo los de estos. Y mi hermano me sigue acompañando también. ¿De veras? Oye, ¿luego me enseñas a hacer eso? Porque si en algún momento yo necesito prender fuego y solo tengo piedras, necesito que me enseñes a hacerlo, ¿va? Va. Órale. Ya viene, yo vas a cantar. Ay, sí. ¿Qué canción va a cantar? Adiós, le pido. Si muero, ay, pues esa puede ser una buena canción y su oportunidad, pues de pedirle a Dios que lo salve de la situación. Ojalá haya logrado convencer al jurado para quitarle esa sentencia. Ay, no, qué difícil, de verdad. No queremos que salga ninguno de los dos. Es que no sé qué tiene este niño. ¡Le pusieron un verde! ¡Logró conquistar a Alicia! ¡Pero hoy! ¿Qué? ¡Yoavi! ¡Puede salir si le ponen otro verde! A ver, Víctor, así no me amenazas a mi amigo. Lola, ¿cuál es tu decisión? ¿Sostienes o retiras la sentencia de Yoavi? Rojo, sostienes la sentencia. De acuerdo. Entonces les pido a los tres jurados que se levanten de sus asientos para que se dirijan a la sala de deliberación para tomar la decisión de esta noche. Ya están en la sala de deliberación. Los jueces de deliberación. No. Dios de mi vida, qué difícil. Pero bueno, pues así es el trabajo del jurado. Y ni modo, van a tener que tomar la decisión de quién abandona esta noche la academia. Y ahora sí quiero pedirle a los señores del jurado que regresen para que me entreguen el sobre rojo con la información de quién de nuestros alumnos se quedó a un pasito, a un pequeño pasito de la semifinal de la Academia Kidslala y esta noche se despide de este escenario. Desafortunadamente esta noche no hay comodín ni nada que pueda librar a alguno de los dos. ¿Por qué no le seguiste, Mariana? ¿Por qué? Dime. Créanme que si por tu culpa, eso estuviera en mis manos, me los llevo ya todos a la final. Pero bueno, son las reglas del juego y pues vamos a tener que decirle adiós a Yoavi o a Yoavi esta noche. Ay, no, la verdad no quiero. Yoavi, ¿te arrepientes de haber tenido este gesto tan generoso con Yoavi y haberle entregado tu comodín hace 2 semanas? Sí.
Pues no. No me arrepiento. No, no me arrepiento. ¿Aunque esta noche fueras tú el que salga? Pues no. Por supuesto que no dijo que no se arrepiente, que lo hizo con todo el amor del mundo. Y me encanta que haya contestado así. Yoabe, si tu nombre es el que está en este sobre, ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir apoyando a mis amigos, ¿Y tú estarías dispuesto, si el nombre que está aquí en este sobre es el de Yoabe, de cambiar de lugar con él, por ejemplo? No sé. No sabes. Ok. Me encanta la sinceridad de los alumnos porque los están poniendo pues en una situación incómoda y difícil. Ay, no, Ingrid, no abras el sobre. No lo abras, Ingrid. El alumno que se va con el enorme aplauso del público. El alumno que se despide esta noche de la Academia Kitzlala. El alumno y el carisma que nos abandona esta noche. Es el de... Yoabe, tuviste noches increíbles. Te vamos a extrañar muchísimo, pero sabemos que te llevas la gran amistad de todos tus compañeros y de todos nosotros. Y sé que eres un niño increíble. Ay, aunque ya sabíamos que teníamos que despedir a alguien, no deja de ser muy difícil, ¿no? No deja de impactarte el hecho de que vamos a despedir a un alumno. Ay, Yoabe, tu compa, Esaú, ¿cómo te sientes con eso, Tú tuviste la oportunidad de trabajar con él, de presentarte en este escenario con él. Cuando canté la de Parece que va a llover. Parece que va a llover, exacto. Lando, parece que va a llover. ¿Y tú que lo conociste? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué le dirías para animarlo, para apoyarlo? Yo te digo que no te desanimes tú. Ve más adelante, que no pierdas el camino, tú sí. Vas a seguir todo, vas a ir subiendo, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que Yoabe fue un niño que nos encantó desde que lo vimos por primera vez en el escenario, así que no tiene por qué dejar de serlo, yo sé que vamos a seguir viendo de él, de su talento, él va a seguir adelante, porque la verdad nosotros... lo queremos seguir viendo. Adamaris, ¿cómo te sientes, mi princesa? Pues muy mal, porque era un niño con mucho carisma y aparte había logrado tener, había logrado pues hacer divertirse en el escenario como le habían pedido. Y pues lo logró y después lo sacan, eso se me hace muy injusto, entonces. Pero ¿sabes qué también? Con la presión que se les viene a todos los alumnos de ya la semifinal y la gran final, pues me parece que también eso es positivo para Yoabe, ¿no? Que ya no va a estar así como tenso de la presión de tener que hacerlo siempre espectacular. ¿Qué consejo, qué le quieres decir a Yoabe para animarlo? Tienes muchísimo talento, tienes una carrera por delante, estás muy chiquito, así que no dejes esto, tú síguela adelante. Aparte llegaste muy lejos, no eres un perdedor. Eres un ganador por haber llegado tan lejos y porque pues, le echaste muchísimas ganas. Es muy difícil a tu edad estar en esa casa con todos ellos. Estar compitiendo es algo muy difícil y tú lo lograste. Así que sí, adelante. Por supuesto que sí. La verdad es que Yoabe, queremos felicitarte y agradecerte, por supuesto, gracias a tu carisma, a tu alegría, a tu entusiasmo, a las ganas que le pusiste a cada canción. Y es por eso que... queremos aquí aprovechar para recordar, ¿no?, todos esos grandes momentos que nos hizo vivir Yoabe. Voy a seguirlos viendo allí, a ellos, viéndole y apoyándole a cualquier niño. Y eso. Voy a extrañar a mis amigos. Adiós, los quiero mucho.
Little bit of love, 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 little bit of love.